las 11 se ha pronunciado hoy. Revoca lo que había dicho inicialmente la juez 16. Él toma dos cuestiones. Uno, que no tiene sentido los derechos del tutelante, porque ya nosotros habíamos generado una resolución donde se liberaba la plaza de mercado, o sea, no tenía razón de ser esa tutela. Y segundo, que la tutela en sí no aplica para revocar un acto administrativo como es una resolución, como es la resolución del pico y placa. Entonces, bajo estas dos hechos que da el juez, pues entonces nosotros ahora vamos a proceder a estudiar, nos vamos a reunir con la alcaldía para tomar una decisión conjunta. Yo creería que aquí vamos a presentar nuevamente unas propuestas para que sean estudiadas. Yo creería que unas tres alternativas donde generemos cuál sería esa mejor opción para el nuevo pico y placa de la ciudad.